Amigos de The Latinos, bienvenidos nuevamente a nuestro segmento Platicando con la abogada Denise Ramos. Denise, bienvenida. Gracias, buenas noches, Paloma. Buenas noches, mi gente. A responder las inquietudes de nuestros televidentes. Dice el primer televidente, ¿qué tipos de visas están disponibles para obtener la residencia en los Estados Unidos? La residencia y una visa son cosas completamente diferentes. Entonces, puedes conseguir una visa de trabajo, que no más es visa de trabajo, pero hay visas de trabajo que se convierten o si haces todo el proceso, se pueden convertir en residencias. Pero la mayoría de las visas son de turista o de inversionista. Entonces, tengan mucho cuidado cuando traten de, de intercambiar esas dos cosas, una visa con una residencia. Son dos cosas diferentes, Paloma. La siguiente pregunta dice Denise. ¿Qué sucede si inmigración niega la solicitud, mi solicitud para la residencia? Depende de por qué te lo negó. Entonces, puedes apelar la decisión, puedes volver a reintentarlo, dependiendo de cómo es que aplicaste. Si sí tienes opciones, tus opciones son limitadas, pero las tienes. Comunícate con un buen abogado que te puede ayudar con eso. El siguiente televidente dice Denise: ¿Alguien de Puerto Rico puede ser mi patrocinador en una aplicación a la residencia? Claro que sí, El, lo que es un puertorriqueño es un americano, entonces es la misma si vives en Puerto Rico o si vives en Kansas City. La siguiente pregunta, Denise, dice, yo me metí en problemas, o sea, el televidente, con la ley. La primera vez que vine a los Estados Unidos y me declararon culpable de algunos cargos. Yo firmé la salida voluntaria y me dijeron que no podía volver por 10 años. ¿Hay alguna manera de obtener legalmente un estatus en los Estados Unidos? Dice nuestro televidente. Sí, sí puedes obtener un estatus, claro que sí. Por ejemplo, si te casas o si tu mamá o tu papá te pide, te pide a ti como persona que puedas venir, pero lo más seguro es que vas a tener que pedir un perdón dependiendo de los cargos que se te que te declaraste culpable de esos cargos. Va a depender de eso si vas a tener que pedir un perdón o no. Muchísimas gracias, Denise, por compa por compartir esta información con nuestros televidentes acá en De Latinos. Sigan ustedes en sintonía porque continuamos con más acá en su programa De Latinos.